Bienvenidas y bienvenidos. Este es un nuevo segmento de Yoga en Ramfit. Y para el día de hoy les traje una secuencia de posturas en las que vamos a trabajar estiramientos de la zona de las caderas. Para la vida cotidiana ayuda a mejorar nuestra postura de estar sentados, ya sea trabajando o descansando. Y para el yoga también todo lo que es el trabajo de las prácticas con posturas enfocadas en la zona de las caderas tiene que ver con liberar tensión emocional acumulada para poder sentirnos más fluidos y liberados en la vida. Bien, la primera postura en realidad es más que nada un movimiento preparatorio para preparar esa zona del cuerpo. Te vas a sentar e inclinar un poquito con la espalda hacia atrás, los pies apoyados en el piso, las rodillas se mueven hacia los lados, varias veces, se llama limpia parabrisas. Lo que está bueno que hagas es que ya te vayas concentrando en que la respiración sea lenta y profunda y acompañe el movimiento. Luego de 5 repeticiones para cada lado, vas a tomar una postura con el cuerpo sentado para hacer la primera posición, que se llama Janushirshasana. Es un estiramiento. La pierna izquierda va a quedar estirada hacia adelante, la pierna derecha va a quedar en una rotación externa de la cadera. Y lo que vas a intentar es inclinar el torso hacia el frente, pero no es desde tu columna, sino desde la movilidad de tu cadera. Si llegás con las manos, tomás tu pierna o tu pie izquierdo. Intentá también mantener la apertura de tu pecho y ahí instalarte a respirar lento y profundo, relajando la zona de tus caderas, profundizando en la flexión cada vez que exhalas. Luego lo que vas a buscar es incorporar tu torso y prepararnos para una posición de torsión que se llama Marichyasana. Vas a apoyar la planta de tu pie derecho, pero por fuera de donde está la rodilla izquierda. Primero haces un abrazo de tu pierna derecha para asegurarte de alargar tu columna y vas a empezar a rotar la columna hacia el lado derecho. Va a quedar enganchado tu codo izquierdo por fuera de tu pierna derecha y este enganche te va a ayudar a profundizar en la torsión en cada respiración. Quédate ahí hasta 10 respiraciones lentas y profundas. Cuando vayas a desarmar, lo haces de a poquito, volvés a girar el torso hacia el frente y preparás la próxima postura, que se llama Gomukhasana. Es una posición en la cual ambas piernas van a estar flexionadas, la pierna derecha va a quedar por arriba y vas a intentar lo más posible, sin forzarte, alinear ambas rodillas. Nuevamente desde aquí vas a intentar una flexión anterior. Desde tus caderas inicias el movimiento, alargas tu espalda y las manos quedan enraizadas en el suelo. En esa flexión respira profundo y concéntrate en que descienda por igual ambos lados de tus caderas. Luego de estar ahí varias respiraciones, volvés a incorporar el torso y tomás la última postura de la práctica que se llama Agnistambasana. Lo que vas a intentar es alinear tus piernas como si quisieras ubicar los pies arriba de tus rodillas, manteniendo paralelas y alineadas las tibias entre sí. Es una postura muy intensa y profunda si tus músculos están rígidos, así que puedes quedarte ahí con mucha calma, sin forzar tus rodillas, respirando. Si estás súper bien, en una posición cómoda, además, como en el resto de las posturas de la práctica, le agregas una flexión anterior. Luego de quedarte ahí varias respiraciones, haces un descanso y volvés a repetir la misma secuencia con el otro lado del cuerpo. Esta fue la secuencia para caderas. Como te decía, puede ser una secuencia para mejorar en general tu postura y para aliviar tensiones emocionales. Si sentiste al hacerla que te costó bastante, te recomiendo agregarla a tu rutina de entrenamiento. Luego de practicar, te quedas unos momentos, haces algunas respiraciones en estos ejercicios y vas a ir viendo que semana a semana vas a ir mejorando la sensación. Muchas gracias por estar acá, por seguirnos en Ramfit y en Yoga Florencia. Namaste. Muchas gracias.